No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Como que explote con el pedernal. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, compa YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Sniper Elite 3. Todavía desconozco la verdad sobre el proyecto Soike. El informante, Brauer, no pudo descubrir nada antes de que lo capturasen, pero tiene una pista. Un puesto de abastecimiento en Siwa, donde Valen solía ir. No sabemos si estará allí, pero a ese hombre le gusta tener todo bajo control. Valen habrá planeado cada detalle. Lo tendrá todo escrito. Bastará con encontrarlo. No, me ha sido útil. Me ha indicado la ubicación de la oficina de Valen y la de los almacenes alemanes. Hay también buenos puestos de tiro en la ciudad y al parecer una antigua entrada para traficantes. No va a ser nada fácil, pero encontraré lo que necesitamos en esta ciudad. Gigante el mapa, muchacho. Gigante. Habíamos desbloqueado la Grewer. Tras un rifle con muchas balas en automática. Y la M1 es la peor. Ah, pero tiene mucho daño. Fusil de infantería semiautomático mejorado con poco retroceso. Eso tiene. Fusil de cerrojo británico que se caracteriza por su elevado poder de parada. Voy a ir con la M1 esta vez. Retícula, tenemos para mejorar. Vamos a probar esta. Vamos atrás. Atrás. Y vamos a iniciar. La Gregor la vamos a usar, pero no sé, en algún momento. No me gusta ese fusil. Que sea semiautomático, muy semiautomático, con 10 balas. Perdón. Bien. Ya vimos lo que es el mapa, es gigante. Y hay mucha vegetación acá, ¿qué onda? Está ralentizando todo. Mirá. De avión. Ya hay otro. Vi uno acá. Bueno, lo vimos, ¿no? Lo vimos todo este. Y allá atrás de la casa había otro. Bien, no solo tenemos los aviones, sino que tenemos acá esto.
¿Ustedes vieron lo mismo que yo? ¿Cómo rebotó en la planta? ¿La bala? Es increíble, es increíble. No, me ven de todos lados. No me ve. Me vio. No me puede pasar eso con una bala, boludo. Que rebote en una planta, boludo. Llegó acá ahora la bala, mirá. Increíble. Empezó complicado eso. Bien, desbloqueamos la ley. En fin, muchachos. No, ¿qué es esto? Estaba apuntando allá. No me mientan así. Tengo que reubicar otra vez. Me está complicando, al pedo. Al pedo se me está complicando todo esto. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? Bien, encontraron el fiambre.
Acá me conviene entrar por acá o por acá. Por acá. Y tengo el puesto. Había alguien acá. Ahorita una vez, boludo, le apuntaba la cabeza y sale el pecho el tiro. Destruye las mierdas estas. No tengo TNT, pero tengo dos granadas. Hermosas granadas. Ah, acá hay. Para. Acá hay. Para. Esto. Ah, solo hay botiquín. Bueno, me vio. No importa. Nido de francotiradores descubierto. Bien, vamos a aprovechar el ruido del avión. No veo a nadie, bro. No veo a nadie. Y no veo a nadie porque están todos acá abajo. Ta. Vamos. Avión del orto. Nadie de más, nadie de más. Tiene una paciencia en este juego. No me daba parado disparos ahí. Excelente. Están esperando que baje estos giles de mierda.
Saca la vuelta este. Sí, señor. Por hinchar mucho las pelotas, ¿eh? Con una bazooka el chango, boludo. Con una bazooka. Con una bazooka estaba el chavo. Menos mal que no me vio. Si calculo bien los disparos, no los oirá. Exacto, pero primero hay que calcularlo, Rey. ¿Por qué empieza a correr? Estabas agachado. ¿Por qué estaba disparando esto y ahora no hay nadie? Me obliga a ir. Sí o sí. Van a respawnar los bichos. Los bichos. Los muchachos. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? Bien, no pensé que llegaba el ruido hasta acá. ¿Estará bien ahí? ¿Sabes qué faltó para coronar? Que no lo escuche nadie, weón. Pasó el avión y no lo detuvo el... ¡Ay! Venite, ¿te animás? Mano a mano. Sniper, de sniper a sniper, ¿no te animaste? Mapa. Está muy lejos el otro. Pero podemos ir rodeándolo. Aparte acá enfrente tenemos un nido. ¿Qué es esto que está acá?
Me escuchó, ¿vos podés creer? Una carta. Cartas del hogar. Querido Ernesto, hoy te escribo con gran penuria. Oma Elsa murió anoche, en un bombardeo. Ojalá hubiese aceptado vivir con nosotros, pero siempre ha sido demasiado obstinada. Pudimos caer unas 20 o 30 bombas a 1 kilómetro de distancia y rezamos porque se hubiese ido al refugio. Con cariño, tu padre. Medio mentiroso como me vieron. ¿De dónde me están pegando, boludo? Hay un sniper. Hay un sniper. Ah, y lo puse. Tengo que meter para adentro. ¿Cómo me pega él por acá? Va a ser el tiro más complicado de mi vida, tío. Quédate quieto, nene. Bien, quedó uno. No lo veo. Listo. Qué buen disparo que le dimos al sniper, a través del agujerito eso. Increíble. Y en medio del quilombo nos leímos una carta, ¿no? Somos buenísimos. Ya los vi, están ahí abajo en el pozo. ¿Llegaré con una piedra hasta allá? Bien. Muerte doble, espectacular. Bien, y distraemos a este que nos estaba yendo a buscar. Hay otro ahí, mirá. La cagué. Justo tiré la piedra cuando estaba para disparar.
Otra vez. Maldito avión. Maldito fucking avión. Y estaba caminando muy rápido. Ahí pasa el avión encima. Le rozamos el casco nomás. Casi erramos el tiro. Casi erramos el tiro. Pasó el avión y no hizo ruido. Listo. Ah, había otro. Bien, vamos a juntar munición acá, a ver. ¿Qué hay? Hay de todo. Escucho un generador. Buen lugar para ocultar mis disparos. Mapa. ¿Qué habrá acá arriba? A ver. Ah, se entra por acá. Ah, no, hay una escalera ahí abajo. Se entra de los dos lados. Mirá, tiene el francotirador, tiene ya anotados los que iba poniendo, ven. Mapa. ¿Me da para apuntar allá? No. Es un buen puesto, pero no tengo objetivo acá. ¿Cómo que no? Me tapa el edificio. Estamos muy lejos, no, creo que no nos hace falta ocultar los tiros. Esos dos que están acá no los veo. Están acá, están ahí. Ah, está el sniper acá, ¿ver? Sniper enemigo. Pieza de arma desbloqueada.
Estaban moviendo. Está acá. Acá al lado está. No. ¡Qué hijo de puta! Se le había trabado el arma o algo así y me hizo errar el tiro. ¿Qué es esto? Una venda voladora, boludo. Listo, mirá, acá no se podía acceder. Ah, quedó uno vivo. Quedó uno vivo. Ahí vas a quedar. Atrapado. Y ahora tenemos que venir por acá y vamos a dar toda la vuelta así. Bien, un sniper, te escuché. No lo veo, no lo veo. Esto es como enemigo al acecho, ¿no? Ah, no puedo salir por acá. Porque sí o sí, salir al descubierto. ¿Dónde estás? Voy a atravesar estas casas. No me va a ver ahí el francotirador. No, ¿cómo me vio? ¿Cómo me ven, boludo, desde lejos? Pero acá me veo cómo avanzo sin que me vean. Acá hay para cubrir los tiros.
Mirá que él desde acá me ve. Asómate, asómate que te pongo, asómate que te pongo, asómate que te pongo. Está en un edificio de acá arriba el chabón, el sniper. Se complicó un poquito. No lo veo. Ahí lo veo. Acostate. Bien. Está acá arriba. Está acá arriba el infeliz. ¿Está acá arriba? ¿Estoy entunido? Me asusté. Mira dónde estaba. No. Soltalo, soltalo. Revisalo, boludo, con la Z. No me deja revisarlo. Se escuchan por todos lados y no veo ninguno. Increíble. ¿Te puedes pegar una patada? Gracias. Dejate de joder. ¿Cómo te ven, eh? Está lleno, además. Bien, pensé que le erraba. Pausa.
Listo. Fui a atender la puerta. Esto ya es afuera. Esto es ajeno. Ya hay uno, encontró un cadáver. A la gente de afuera está escuchando cosas. Acá hay un generador. Ya hay uno. Los aviones ya no hacen ruido. O sea, no hacen ruido para cubrir los tiros míos. Bien, sí son ajenos a mí. Tengo que matar. Pensé que estaban afuera, afuera. Si no quieres hacer la misión secundaria, es entrar y listo, por la puerta principal. Más fácil que eso. Bien. ¿Los tres mosqueteros? Sí, ellos. Resulta que no están contentos con los retratos de Valen por todas partes. Ni con su gran base en la... Uno de ellos se va a Berlín esta noche, con el preciado cuaderno de Valen. ¿Cuál de ellos va? No lo sé. Oí cómo preparaban un encuentro para más tarde. Tal vez para decidir quién de ellos le llevará al Führer ese cuaderno como prueba. Tenemos info. Debería buscar a alguien que se haya hecho daño en la mano al saquear este lugar. Sube al andamio para llegar a un punto elevado. Decime que cubrieron los tiros. Sí, no. Hay que hacer bosta todo. Debo pasar desapercibido. ¿Lo paso por acá? No. Acá están todos muertos. En teoría. Si no respawnó ninguno. Exacto. Tiene que deshacerse de la alarma. Esperando se deshace solo, Rey. Debo esperar a que cese la alarma.
A ver. Madre que lo parió. Porque, piense de joder, déjenme de romper las pelotas y hágame disparar. Ese tenía la mano lastimada. Mata al oficial cuando haya conseguido la información. Y voy a bajar. Porque de acá no le voy a disparar. Me voy a agarrar de atrás. O tal vez sí me conviene dispararle. No, no me ven, no me ven. Estoy invisible. La misión ha fracasado. Ah, me vieron al final, sí. Por hacerme el vivo. Ya lo vimos. Vamos a esperar. Que esperar todo este circo. Yo te mato a los tres. No se escapa nadie. Han complotado los tres generales, los comandantes. ¿Se va por donde vino? Deja de seguirlo, vos. Lo voy a ir a buscar, porque el avión no hace ruido. Y no sé si me van a dar... Ay, justo este avión hizo ruido, ¿vos puede creer? Justo ese avión hace ruido. No te puedo creer, loco, estas cosas. Intento 32. Listo. Hay que seguirlo.
No empieces la mentira esta de que te ven a través de la pared. El de allá me vio, el anterior me vio. Estaba en la loma del orto y el chabón me vio. Anda a cagar. Bien, se quedó ahí abajo el otro. ¿Tengo que entrar a matarlo al final? Ahora sí. Haz que su muerte parezca un accidente. Ya estaba a nada de pegarle un tiro, ¿eh? Te digo, no, o sea que se cayó arriba de una bala. Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Tengo que esperar a que se acerque. Sigo a esa bala. Me vio este chabón. ¿Dónde salió este chabón? No, este no. Ahí está, tenés que revisar. Diario de Valen. Todo va como la seda, el proyecto avanza como lo esperaba. Los suministros ya están siendo transportados a la estación de Underwaffe. Seguiré supervisando la producción personalmente, no confío en nadie más. Todo debe ir según lo planeado y con la máxima eficacia, como una máquina bien engrasada. Los hijos de puta, si no te meten un tanque... Destruye el Panzer 4 para avanzar. ¡Perra! A ver si esa mina es de tu talla, León. Te quiero ver. Me vio. Ya no importa más nada. Ya la misión está hecha. Comienza el auténtico, el que se cruza, lo pongo. Quiero hacer la épica. ¿Eh? Ah, está el de acá. El de acá me dilata. Tengo que matar.
Quiero ponerle un TNT al tanque. Hacerlo volar. Un TNT con pedernal y listo. No, te ve. Toma, te ve. Me importa tres carajos, ¿eh? Así que voy a tener que buscarle el punto débil. No, mirá cómo me mató. Estaba tan concentrado en la torreta que en el cañón que me olvidé de la torreta. No me ve. Como que explote con el pedernal. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos a la mierda. Fantasma. A la mierda. Buena. Entró como loco, ¿no? El chango, el carcatamo. Le pegué en la cabeza, sin querer. Ole. Bien. Elimina a los francotiradores. Panzer Shrek. Esa es la bazooka que no me acordaba el nombre. Yo dije Panzerfaust. Elimina a los francotiradores. ¿Y el otro? ¿Los demás? No voy a regalar, ¿eh? Pues ya está. Reagrúpate con Bau, ya está. Yo diría que estamos en paz. ¿No crees? Si tú lo dices. Justo a tiempo, completa la misión 5. Bien, bien, subimos de rango. Oasis de Siwa, no sé cómo se dice. Espero que les esté gustando. Denle like, comenten, suscríbanse, súbanse a la Galacticoneta.
Porque si no, son unos cornetas. Hasta la próxima. ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? ¿Cómo rebotó en la planta la bala?